Batman y Robin dan la bienvenida a un nuevo compañero, presentando a Batichica. Batman tiene una larga historia de incorporar nuevos miembros a su familia de lucha contra el crimen. En el Detective Comics número 38 de 1940, Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson presentaron a su primer compañero, Robin, el Chico Maravilla. Desde entonces parece tener una puerta giratoria en la Baticueva. Hemos visto varios Robins ir y venir, pero la Batifamilia siguió expandiéndose hacia afuera. En 1966, mientras se transmitía el programa de televisión de Batman por ABC, el productor William Dozier pidió a DC que creara una heroína que luego pudieran incluir en el programa. Ellos aceptaron, y DC presentó el personaje de Batichica en el número 359 de Detective Comics. Dozier estuvo encantado y agregó el personaje a la serie en la tercera temporada. Sería interpretado por Yvonne Craig. En esa clásica serie se convertiría en el personaje habitual de DC Comics. Si bien Batman parece tener varias versiones a lo largo de los años, solo ha habido tres Batichicas en live action. Como lo dije anteriormente, Yvonne Craig interpretó el papel en la serie de televisión de los 60. Alicia Silverstone la interpretó en la película Batman y Robin, famosa por lo mala que fue. Y ahora Leslie Grace la interpretó en una película que aparentemente nadie nunca va a ver. Así que, ¿qué demonios sucedió con esa película jamás realizada? Si bien DC había dominado la taquilla de superhéroes en los 70s y 80s con sus personajes, Marvel ha dejado atrás a casi todos desde Iron Man en 2008. DC intentó entrar en acción con una película de Superman y la Liga de la Justicia, pero no conectó con el público de la misma forma. Parecieron encontrar su equilibrio, descartando la idea de un universo cinematográfico y centrándose en películas en solitario, no relacionadas entre sí. Sus películas centradas en Batman, Joker y The Batman conectaron con la crítica y los fanáticos por igual. El DCEU aún sigue adelante, pero los fanáticos no parecían contentos con la producción de Warner Brothers. Comenzaron a surgir nuevos proyectos con algunos de los personajes menos conocidos como The Titans y Doom Patrol, que ganaron impulso en los servicios de streaming, mientras que DCW tenía la saga de series de la Arrowverse. Después de su éxito en las dos primeras películas de Avengers, el director Joss Whedon parecía querer abandonar el barco. Entonces DC se acercó a él para la posibilidad de hacer una película de Batichica. Whedon había sido conocido durante mucho tiempo por su inclinación por las heroínas rudas como Buffy la Cazavampiros, Ángel y Firefly. Parecía encajar perfectamente. Durante ese tiempo reemplazó a Zack Snyder, quien tuvo que dejar su película de la Liga de la Justicia después de una tragedia familiar. Whedon dejó el proyecto de Batichica diciendo que no podía descifrar la historia. Él le dijo a Variety, la historia se me vino abajo en las manos, había elementos que simplemente no dominaba y que después de mucho tiempo sentí que no iba a lograr. Le dije a la gente que no tenía una idea, lo cual no es del todo cierto. Tenía una idea, pero no encajaba en el espacio que quedaba para ella. Fue un poco desgarrador. Incluso si Whedon hubiera seguido adelante, es difícil saber si el proyecto hubiera continuado después de las acusaciones sobre su comportamiento en el set de la Liga de la Justicia. Ahora bien, Christina Hodgson fue contratada para escribir un nuevo guion en abril de 2018. Esta versión de la película presentaría a una joven Barbara Gordon comenzando como Batichica en una gótica que ya tenía un Batman establecido. Los directores Adil El-Arbi y Bilal Fallah se incorporaron al proyecto en mayo de 2021. Después de confirmarse que la película se estrenaría en HBO Max como una película original, Leslie Grace fue elegida rápidamente como la heroína principal en julio de ese año. A partir de allí, la película entró en producción desde noviembre de 2021 hasta marzo de 2022. Ahora, a diferencia de la mayoría de las películas que vamos a cubrir en este programa, bueno, esta sí llegó a filmarse. Se filtraron algunas decisiones interesantes sobre el elenco de la película, ya que Sylvester Stallone había estado en negociaciones para interpretar al villano principal, Firefly. No pudieron llegar a un acuerdo, por lo que el papel se le ofreció a Brendan Fraser, quien aceptó. Él ya tenía experiencia en DC, ya que interpretaba a Robotman en la excéntrica serie de superhéroes de DC, Doom Patrol, en HBO Max. Parecía que se ajustaba perfectamente. Para aumentar el entusiasmo, los directores confirmaron que Batman aparecería en la película. Muchos fanáticos comenzaron a especular sobre qué versión de Batman íbamos a ver. Ben Affleck había dicho que sus días como el Caballero de la Noche habían terminado. Después de las críticas negativas que recibieron sus otras apariciones, parecía querer dejar atrás el papel. También se había anunciado que Michael Keaton regresaría como Batman en la próxima película de Flash, que saltaría entre multiversos. ¿Podríamos tener dos películas con Keaton de vuelta en el traje del murciélago? Para diciembre, se reveló que Keaton volvería a usar la máscara, esta vez actuando más como un mentor para la joven Batichica. Se suponía que Batgirl se estrenaría después de la película de Flash, y había rumores de que actuaría como un reinicio del DCEU.
Warner Brothers ahora podía elegir qué querían mantener de las películas que ya habían hecho y rehacer lo que querían eliminar. Batgirl actuaría como una nueva guía de cómo se vería ahora el panorama de las películas de DC. ¿Flash? Terminó retrasándose hasta 2023 debido a los problemas bastante públicos que enfrentaba Ezra Miller. Con todo aparentemente avanzando, el equipo de producción comenzó la postproducción. La película se estaba editando y los efectos especiales iban avanzando. Como con cualquier película, se realizaron algunas proyecciones de prueba. Todas las películas pasan por este proceso. Se usa para ayudar a darle forma a la película final. Según informes, la calificación que obtuvo la película fue de 60 sobre 100, lo cual, pues, no es la calificación que esperas en una de estas proyecciones. El equipo siguió adelante y comenzó a solucionar los problemas observados en la película, pero tenía grandes esperanzas de que todo saliera bien. Mientras sucedía todo esto, Warner Brothers estaba separando de su empresa matriz. Warner Brothers y Discovery se juntaron en su propia compañía y David Zaslav ahora estaba a cargo de Warner. Comenzó a recortar tanto dinero como fuera posible en numerosos proyectos. Se informó que buscaba recortar 3,000 millones de su gasto. En agosto de 2022, DC Films y Warner Brothers, junto con Discovery, anunciaron que, aunque la película estaba casi terminada en la postproducción, se archivaría indefinidamente. Fue víctima de los recortes de costo de la compañía, incluso después de haber gastado 90 millones de dólares en su realización. Según informaron, su objetivo era alejar las propiedades de DC del servicio de streaming de HBO Max y centrarse en los estrenos en cines. Un ejecutivo dijo que Warner Brothers y Discovery consideraban que la película no funcionaba. Su objetivo es hacer de las películas de DC eventos cinematográficos como las películas de Marvel, y esta película simplemente no encajaba en esa categoría. Los informes de los asistentes a algunas de las proyecciones de prueba se filtraron, contando algo del argumento de la película y su calidad en general. Las fuentes de Collider dijeron que la película parecía barata en comparación con otras películas de DC. En un episodio del podcast The Town, Matt Maloney describió cuál había sido la trama de la película. Se decía que las apuestas eran pequeñas, a diferencia de películas como Liga de la Justicia, donde los superhéroes intentan salvar al mundo. Aquí, la historia se centraba en Batichica enfrentándose a Firefly. El villano quiere incendiar a Gótica después de que le cancelan sus beneficios de veterano. Si bien, en teoría, esto no puede parecer muy emocionante, hay que recordar que en The Batman, el acertijo planea inundar a Ciudad Gótica. Sus motivos son diferentes, pero es un argumento parecido, y esa película fue muy valorada. Al parecer, Firefly causó la muerte de la madre de Bárbara, y ella busca venganza. Algunos informes indican que se parecía más a una película para el CW o a un piloto de una serie de televisión de Arrowverse. Curiosamente, ha habido informes de que las malas críticas de la audiencia en las proyecciones de prueba parecen no tener mucho fundamento. Si bien un 60 sobre 100 no es una gran calificación, se supo que las siguientes películas de la línea de DC, Black Adam y Shazam, Fury of the Gods, también recibieron un 60 sobre 100 en sus primeras proyecciones de prueba. Los fanáticos se han quedado sin respuesta sobre por qué las otras dos películas se promocionaron tanto mientras que Batgirl fue cancelada. Muchos se han preguntado si cancelaron el proyecto correcto, teniendo en cuenta también la increíble pesadilla de relaciones públicas en las que se convirtió The Flash con todas esas payasadas de Ezra Miller. Variety negó que la calidad de la película influyera en la decisión de archivarla y que se debía puramente a razones financieras. Concluyeron que la decisión económicamente más sensata para la película era usarla como una rebaja de impuestos. Con eso, se recuperaría algo de dinero ya perdido en ese proyecto. Podrían usar una maniobra contable relacionada con la fusión de Warner Media y Disney que debía invocarse a mediados de agosto. Tenían que archivar la película de forma permanente para no obtener ningún ingreso de ella. Eso se ha hecho ya en el pasado. Charlie Chaplin destruyó todas las copias de una película llamada A Woman of the Sea para poder deducirla como una pérdida comercial en los impuestos de su empresa. No le gustó cómo quedó la película, así que quemó todas las copias frente a varios testigos. Para mantener la deducción, la película nunca podría ser estrenada. El elenco y el equipo solo se enteraron de la cancelación cuando el New York Post publicó la historia el 2 de agosto. Los directores LRB y Fallah estaban en Marruecos para la boda de LRB cuando se enteraron de que la película se archivaba. Ambos intentaron iniciar sesión en el servidor seguro que albergaba las grabaciones para capturar algo para ellos mismos, pero no pudieron encontrarla en ningún lado y aparentemente la habían eliminado para evitar que la película se filtrara. Warner Brothers programó lo que algunos llaman proyecciones de funeral para el elenco y el equipo en el lote de Warner Brothers antes de que la película se guardara definitivamente. Así que a menos que la película sea sacada por contrabando de la bóveda de Warner Brothers algún día, es posible que nunca la veamos.
Siempre hay esperanza, ya que se pensaba que la película de los Cuatro Fantásticos producida por Roger Corman había sido completamente destruida antes de ser exhibida, y esa película se convirtió en un artículo básico en la piratería de las convenciones de cómics de todo el mundo. Con suerte, todavía veremos a Michael Keaton ponerse la capa una vez más, pero por ahora parece que no será con Batichica a su lado. ¿Cómo afectó esto al DCEU en su conjunto? Solo el tiempo lo dirá. The Flash generó muchos problemas, pero además de Batgirl, otras propiedades de DC se han cancelado, con una serie de Strange Adventures para HBO Max aniquilada por completo. Para Warner Brothers y Discovery, parece que DC será una compañía solo para cines en el futuro, mientras que Marvel ve el uso de todas sus plataformas para contar sus historias. Con suerte, Batgirl será parte de sus planes para el futuro, pero por ahora tendremos que esperar, y esperar es la parte más difícil. ¿Tú qué piensas? ¿Supones que esto hubiera sido un buen reinicio para DC? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yoblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que sin tu participación, mis grandes jefes pueden usar este canal y todos los videos para deducir impuestos, si sabes a lo que me refiero. Así que tu apoyo es fundamental. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima!